representando al sindicato, o sea, perdón, al partido Izquierda Unida. ¡Espartanos! ¡Espartanas! ¡Viva la lucha de la clase obrera! Yo voy a ser muy breve, porque hay que daros las gracias por muchas cosas. Por demostrarnos la dignidad, por enseñarnos lo que es la dignidad, por luchar por vuestro puesto de trabajo, pero también por luchar al lado de la marea blanca, de la marea verde, en las manifestaciones republicanas, el 1 de mayo, en todas las luchas que ha habido en Madrid y en todos los sitios donde os habéis ido moviendo, porque también os habéis ido a manifestar a Lisboa, en los campos de fútbol, en las plazas de toros, en los premios Goya, por lo cual nos habéis dado un ejemplo de dignidad y de que cuando la clase trabajadora se une, lo consigue. Gracias, gracias y gracias. No puedo deciros nada más, porque vuestra lucha tiene su recompensa y la unidad de la clase trabajadora al final demuestra que conseguimos lo que habéis conseguido vosotros. ¿Y qué deciros más? Si es que se me ponen los pelos de punta. Por lo cual, chicos, chicas, espartanos, espartanos, a por todas. Gracias, gracias y gracias.